bienvenidos a mi juego del mes. Nos queda ver, como decía en el último vídeo, la puntuación de It's a Wonderful World. Hemos terminado la construcción de nuestro imperio, se han acabado las 4 rondas de la partida, vamos a ver cómo puntuamos. Una vez terminada la partida, llega el momento de puntuar. La puntuación es extremadamente sencilla y lo mejor es hacerlo usando el bloc adjunto y siguiendo el orden. El boli, por cierto, no viene incluido. Lo primero es indicar aquí arriba el nombre del jugador. En este caso soy yo. Ahí lo indico. El huequecito es muy pequeño, así que lo suyo será poner iniciales. Lo primero que tenemos que puntuar son los puntos directos de cada carta. Estos no son puntos directos, ni esto, ni esto. Esto sí, porque no tiene ninguna condición, ninguna X realmente, ningún símbolo de multiplicar. Así que 10 puntos por esta carta, 10 puntos por esta carta y un punto por esta carta. En total, 21 puntos directos de cartas. Los segundos son puntos por cartas negras. Tenemos que buscar el icono, solo sale una vez. Y nos da un punto por cada carta negra. Y cartas negras solo hay una. Estas cartas negras son cartas de vehículos. Y la propia carta que nos está puntuando es además negra. No pasa nada, es perfectamente válido. Así que uno por una, nada más. Pues un punto en cartas negras. Cartas verdes. Lo mismo, buscamos los iconos verdes, aquí hay 3 puntos por cada carta verde, esta es buena, pero lamentablemente no tenemos ninguna carta verde, cartas de investigación no hay, así que 0, ya que no tenemos ninguna. Ha sido un desperdicio, con esta carta y más a esta altura, habría que haber intentado construir cartas verdes para aprovechar esto. Cartas amarillas, tenemos 2 puntos por cada carta amarilla, y tenemos 1, 2, 3 cartas de proyecto, que son estas cartas amarillas. Así que 2 por 3, 6 puntos en cartas amarillas. Y por último, cartas de descubrimiento, cartas azules. 2 puntos por cada carta azul. 1, 2, 3 y 4. 2 por 4, 8 puntos. Es perfectamente posible no solo encontrarnos con ceros por no tener una carta de un color, como por, aún teniendo cartas de color, no teniendo ninguna que puntúe. Por ejemplo, si esta última carta no la tuviésemos, ahora no tenemos nada que nos dé puntos por cartas amarillas, cartas de proyecto. Así que aunque tengamos 3 cartas amarillas, aquí obtendríamos un 0 igualmente. Por último, cartas por fichas de contables que tenemos aquí, de financieros. No hay nada que nos aumente su valor, así que cada ficha vale un punto. 1, 2 y 3. Y puntos por fichas de general. 1 y 2, esta viene en la propia facción, en este caso es la República de Europa, pues 2 puntos más 1 por cada ficha. Así que serían 2 puntos por las propias fichas y 2 puntos más por cada una. Digamos que en total cada ficha de general puntuará 1, 2 y 3 por la propia ficha. Por 2, 6. Y ahora simplemente sumamos todo, 21 y 1, 22 y 6, 28 y 8, 36 y 3, 39 y 6, 45 puntos. La verdad es que es un resultado bastante pobre, 45 puntos, pero es lo obtenido. Bueno, pues ya está, no os lo decía ahí, pero todo el material que sobra en mi almacén, tanto los recursos que no se han podido convertir en Crystallium como el propio Crystallium, no puntúa, no sirven para nada. Así que pensadlo bien, sobre todo en la última ronda, para aprovechar al máximo estos recursos y que no sobre nada. Eso puede daros la victoria. En el próximo vídeo veremos el modo solitario y el modo para 2 jugadores de este It's a Wonderful World. Gracias por vuestro tiempo.